reaching out to all the lovers who might be thinking of breaking up, huh? Or maybe even making up. Check it. I'm Mr. All of you. I can't get back. Don't be a silly Millie. I'm always here for you. Through the thick and thin, not just because we argue. See, I wanted to be true, but I can't do that. Why not? What's stopping you? Don't be preposterous. I've got a lot of love, not just a lot of lust. If I only were so fool, I'd be damn fast. Well, that's your own opinion, and you're entitled to it. I'd be lost in oblivion if we don't. Bueno, estamos acá en North Shore. Vamos a presentar un bloquecito del CEF que estuvimos filmando el viernes pasado, que se hizo una demo y bueno, se entregaron unos diplomas, lo hizo el profesor Federico Roderas. Y bueno, y estamos acá para presentar, antes de ir al bloque, a Mateos Molina, rider de Santa Cruz. Él corre en skate, anda en skate, y bueno, nos va a contar cuántos años tiene. 11 años tengo. 11 años. Mateo, contanos, ¿cuánto hace que empezaste a andar en skate? 2 años y medio, más o menos. ¿Has corrido torneos? Sí, en Tres Arroyos y acá. Bien. ¿En qué categoría estás corriendo ahora? En los más, casi más grandes. Los casi más grandes, bien. O sea que te animás a competir con los pibes de tu edad y con los mayores, ¿o no? Claro, con Sans y Cuchi, esos son mis amigos. Bien, ¿a dónde estás andando mucho ahora en skate? En el skate park o acá, viste, por la costa. ¿Por la costa también? Por la hípica y eso. Bien. ¿Cuánto hace que te está sponsoreando ahora Santa Cruz? Hace poco. ¿Hace poquito? Por suerte me dieron bastantes cosas. Bien. Un orgullo, ¿no? Para ser un skater local, ¿no? Que la verdad que se estaba haciendo falta que alguien pusiera acá los ojos en los chicos, ¿no? En ustedes, que son los riders locales que nos representan. Está bueno que una marca venga y los ayude, ¿no? Sí, sí. Por suerte sí. Bien. Decime, ¿quién es tu rider nacional o internacional que más te gusta? No, me gustan todos. Los estadounidenses, eso, me gustan todos. ¿Te gustan todos? Del programa Riders, y le quiero agradecer a él por esta entrevista, que bueno, la verdad que es una motivación saber que uno de nuestros mejores riders está motivado con una marca que es Santa Cruz, que es de acá, del local North Shore. Y bueno, vamos a ir a ver este bloque en el surf. Le queremos agradecer también a Fede Roderas, ¿no? Que es el profesor de ahí. Sí, sí. ¿Cómo llegaste vos al surf? Y me dijo él que vaya, que estaba muy bueno, y por los días de lluvia. Sí, es un lugar que está resguardado, el CEF. Vayan ahí en Quequén, está muy bueno, ahora van a ver las imágenes. Él estuvo andando ahí también. Está muy bueno, si quieren mandar a un lugar seguro, el CEF, aprovechen. Los saludamos acá de paso a Federico Roderas. Gracias, vamos a ver este bloque. It's hot in the night, lonely black and white on a hot summer night. Don't be afraid of the world we may hate on a hot summer night. 'Cause when a lonely and lovely walks by, yeah, you can see her look in her eyes. What you got, but you know that you're hot in the city, hot in the city.
apoyar mi pequeño proyectito. Vamos a ir por más. El año que viene, mucho más. Amigo, no quiero pasar. Iván, Iván que vino. Pasan cosas. Enterate. Axioma. Ya. Bueno, buenas tardes Riders, de nuevo acá en Dreamland, esta vez estamos de la mano de Coral Dineno, que le estamos dando la bienvenida al team, de acá va a formar parte del equipo de Dreamland. Bueno, tenemos muchas cosas para preguntarles a ella, vamos a ir presentándola, ¿no es cierto? Bueno, todos ya la conocen, es la campeona que tenemos acá del circuito necochense, circuito que se... Bueno, Riders también quiere felicitar a Coral Dineno. Hace un ratito le hizo una presentación mi amigo Pablito Benito, que está ahí atrás filmando. Y bueno, yo le quería hacer unas preguntitas ya que estamos acá en Dreamland. Y le quería preguntar a ella, que está bueno, ¿no?, que la estén motivando las marcas. Ella está con sponsoreo, por suerte, una de las pocas surfistas que hay acá en Necochea sponsoreada. Contanos, ¿quién te sponsorea hoy en día o quién te está sponsoreando además de Dreamland? Me está sponsoreando Uru con ropa y mallas y... Y Dreamland también. Bien. O sea que es una motivación porque son dos sponsors. Muy pocos surfistas tienen la posibilidad de tener dos sponsors, ¿no? Sí. Bien. Y contanos, además de estar surfeando, ¿qué otras actividades estás haciendo? Estoy nadando todos los días, tocando el saxo, el teclado... Inglés y bueno, en colegio. Bien, está muy bueno saber de que, porque siempre nos tildan a nosotros de vagos, está bueno saber de que los surfistas también hacen otras actividades, que están motivados además, que buscan su futuro, así que bueno, no solamente surfear. Contanos un poquito, para la gente que no sabe por ahí, ¿cómo iniciaste en el surfing? ¿Quién te inició en el surfing? Me inició mi papá con un tablón cuando tenía 4 años y después a los 6 empecé a competir en los Jóvenes Raíces y eso. Y mi tío también me llevó. Que está ahí atrás, Juan Dineno, le mandamos un saludo también. Y bueno, has competido, ¿no? Desde que sos chiquitita has competido bastante. Sí, siempre competí en casi todos los torneos, que no me gustaba mucho competir, pero me fui acostumbrando. Bien, de a poquito te fuiste exigiendo, te fuiste entrenando, te fuiste preparando para cada torneo, ¿no? Sí. Bien. ¿Y te acordás de los Jóvenes Raíces, de los primeros Jóvenes Raíces que corriste? Sí, me acuerdo todo, no sé. Bien, ¿tenés fotos de esa época? Sí, sí. Y escúchame, ahora vas a un torneo, ¿no? ¿A qué torneo vas? Voy al torneo de Miramar, que se hace la asociación de Miramar. Bien. Con la escuela de Juan Dineno. Bien. Y bueno, unos chicos. Sí, que hoy ya los nombraron a todos. Bueno, van a ir a competir con la escuela de Juan Dineno. Está muy bueno porque es una motivación. Ojalá que les vaya bien. Él va como coach. Y bueno, también ahora se inicia el circuito local. ¿Cómo te estás preparando para ese circuito? Bien, este torneo que viene no voy a poder ir porque tengo un provincial de natación. Así que, pero bueno, voy a tratar de ir a todos los que sigan después. Bueno, pero para los que no saben, vos sos la campeona local de Damas Junior y Damas Open, ¿no? ¿De las dos? Sí. Bien. ¿Y qué se siente ser campeona tan joven, tan chiquita, estando en dos categorías diferentes? No sé, estoy re contenta.
Bien. Y además, para todos los que nos están viendo, sos una motivación también para muchas de las chicas que por ahí te han visto crecer y las has motivado también, porque hay muchas chicas por ahí, antes nos agarraron una tablita y hoy gracias a vos se están metiendo al agua, ¿no? Tendrás amigas también que te preguntarán, te dirán cómo hacer. Sí, tengo un montón que me preguntan y me dicen, ay, ¿cómo te metés ahora? Y eso, pero no sé. Escúchame, además ¿no? de hacer todas estas actividades, ¿te queda tiempo para hacer alguna otra cosa? ¿Salís? ¿Estás con tus amigos? ¿Tenés recreación? Sí, por ahí los fines de semana, pero también entreno los fines de semana a la mañana. Así que estoy medio complicada, pero el tiempo que me queda. Bueno, para ir cerrando esta nota desde acá, desde Dreamland, digamos que tenemos que agradecerle a Oscar acá porque ha motivado a una de las mejores surfistas que hay acá en Necochea, la mejor surfista mujer para mí, y bueno, y está muy bueno que una marca local esté apoyando a la gente acá, así que también, no sé, ¿a quién le querés agradecer vos, si tenés a alguien para agradecerle? Sí, agradecer a Dreamland por motivarme ahora. A Burú también, que desde chiquita me da cosas. A mis papás y a Juan y Neno por la escuela siempre, y eso, sí. Bien, bien ahí. Bueno, yo también le quiero agradecer a Juan Dineno, que desde el principio, desde que empezó el programa, también me ha apoyado bastante, así que le tengo que mandar un saludo, está ahí atrás de cámara junto a Pablito Benetton, que está manejando esto, ahí saludó. Y bueno, decirles a la gente que se preparen, que ya viene el torneo, el circuito local de surf, así que bueno, vamos a estar todos motivados para ir al agua. Desde acá, desde Dreamland, les queremos saludar a todos y que vean este bloquecito de surf que grabamos ahí en Quequén. Me estoy quedando ya sin saliva casi, pero bueno, vamos acá a ver este bloque, espero que les gusten, nos vemos.
By the way, you know the hope will make you strange, make you blink, make you blink, make you sink. It will make you afraid of change and often blame the box with the view of the world. And the walls that fill the frame, I turn it up, but then I turn it off because I can't stand when they start to talk about the hurting and killing, the shoes that we fit in, the damage and ruin, and the things that we're doing. God, we gotta stop, we gotta turn it all off, we gotta rewind, start it up again because we fell across the fall line. Ain't there nothing sacred anymore? Nah, 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 nah. Somebody saw him jump, yeah, but nobody saw him slip. I guess he lost a lot of hope, and then he lost the grip. And I was lying in the freeway in the middle of this mess. Guess we lost another one, just like the other one. Optimistic hypocrite that didn't have the nerve to quit the things that kept him wanting more until he finally reached the call. Fell across the fall line. Ain't there nothing sacred anymore? Na 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 na. Bueno, seguimos acá en Dreamland Riders. Recién estuvimos presentando a Coral Dineno, dándole la bienvenida al team. Bueno, para terminar el bloque, les vamos a mostrar de Mariano Capelletti una segunda parte de un rider de BMX, de una segunda parte de la entrevista de él. Y le vamos a finalizar con invitándolos a que pasen a ver lo que tenemos como oferta del mes, toda la gama de la línea de 4-3 de trajes Body Globe. Vamos a estar con unos importantes descuentos. Ya ustedes saben cuáles son los precios, pasen, les vamos a estar mostrando esto, así como tenemos también algunos 4-3 que fueron quedando de cierre de temporada. Bueno, invitados como siempre, los dejamos viendo este video de Mariano. Gracias. Human nature sure has let me down. A segregation doesn't ring a bell. I got a name that you can't spell. Can't spell. Oh yeah, I know I said it all before. That I don't care what I don't want no more. Well, I'm just amazed when I woke her up. They're all the right blood tests on the mid playground. Of the wild park just a shed. You take it in and you get out. That's a motto. And it makes me wonder. Oh yeah, it makes me wonder what it's all about. I say it's fair, it's fair, for all our square. If it's strange, we better get the one by me. And it's fair, we'll disappear. All the problems are gonna get worse here. I know I'm here cause I've got the cash. Wasn't got the money, that will be no crash, yeah. But it's got a sweet sauce along for me. Walk the wall, park just nation. They get in and you get out. That's a modern world sensation. Playing makes me wonder. Oh yeah, it makes me wonder what it's all about. I say it's fair, for all one square. If it's strange, we better get we won't come here. And it's fair, we'll disappear. All the problems are gonna get we'll stay here. So what's that said?
ciudad pasan cosas. Entérate. Axioma. Ya. ¿Qué influencia tenés en BMX? Porque me imagino que cuando empezaste tenías alguna y ahora con el tiempo te ha ido gustando otros bikers, ¿no? Y sí, antes, qué sé yo, igual tengo muchos bikers que digo, no, estos son grandes, como Hoffman, que es una locura, pero aparte de esos, hay otros que ves ahora en la actualidad que sí, no lo podés creer. Y increíble. Sí, zarpados. ¿Alguna referencia, alguno que te guste mucho de ahora? Y de ahora hay uno, es un yankee, Chase Hong, que es un loco que vuela mucho, mucho style. O después hay otro, Simón Barraco, que anda mucho en calle. Y eso me vuelve loco, el style. ¿Y old school? ¿Cuál es tu referente old school de los viejos bikers que había? Y el mejor, Hoffman. Hoffman, sí, sin, ¿no? Duda, sin duda. El innovador de pruebas, de hacer cosas muy locas. Digamos que es el Tony Hawk de la bici. Y sí, él es como el mejor en su momento, ahora lo superan, pero en el momento innovó pruebas que nadie se las imaginaba en la cabeza, o sea, eran unas locuras. Yo me acuerdo cuando era chico que estábamos con los flybike, que hoy estábamos hablando, los bici voladores, bueno, por ahí era eso, ¿no? Muy old school, no tiraban tantas pruebas, pero hoy vemos a los pibes que la verdad que están innovando cada día, lo vemos en los X Games cuando lo están pasando por ESPN, que es increíble el nivel que están llegando, y bueno, debe ser para usted también una motivación, ¿no? Ver los X Games, por ejemplo, ¿no? Sí, no podés creer, cada vez el nivel del BMX en mundial crece, pero a pasos agigantados, porque es impresionante las cosas que hacen y no lo podés creer. Ves a los chabones y sí, no, lo difícil que a veces es hacer una prueba y la gente hace 5 pruebas en una y te quedás con la boca abierta y nada, valorás lo que el tiempo que tiene encima de la bike y todo lo que da por ella. ¿Qué le recomendás a los pibes por ahí que están viendo, que seguro que te han visto en algún video, ¿no? que tenés? ¿Qué recomendación le podés dar a los chicos? ¿Que practiquen, que entrenen, que miren muchos videos? Sí, que entrenen a pleno, que con constancia y con esfuerzo progresás. Mirando videos también, porque te abre la mente, te abre la imaginación, decís, uy, esta prueba la puedo hacer con la otra y así vas progresando. Y nada, la onda es, si uno quiere progresar, es ser constante, es estar arriba de la bici, darle a pleno. Bien. Es así. ¿Querés agradecer a alguna persona, alguna marca, a alguien especial? Agradezco a Marcelo de Montegrande, que siempre me ayuda, a León, que también fue muy importante en el BMX, a Grillo, que es el dueño de Crique, a los chicos de NN, Bike, que siempre ayudándome, a todos los pibes que ando allá, a Alan también, que él fue con el que arranqué. Un amigo de la infancia. Sí, más o menos de la adolescencia, pero con él empezaron a arrancar, que veía su primer Bonihop y no lo podía creer, o el 360 Teltap en la calle, y yo decía, no, una locura. Y bueno, eso me queda para siempre. Bueno, para muchos que por ahí no conocen, vamos a tener que ir aprendiendo también algunas maniobras, ¿no? Que no sabemos los nombres para los que no estamos en el tema. Pero bueno, de a poco para eso está Rider, el programa, para ir mostrando. Y bueno, acá tenemos a uno de los bikers que siempre vienen a visitarnos acá a Necochea. Le queremos agradecer a él por esta entrevista y que no nos deje de visitar, porque pronto por ahí vamos a estar presentando estos dirt nuevos que se van a hacer acá en la ciudad. Que ojalá active la municipalidad, que nos dé una mano, le dé una mano a los chicos también, que eso va a traer mucha publicidad de afuera, mucho turismo, y también va a hacer que los pibes progresen, ¿no? Porque la verdad que tener algo motivado por la municipalidad acá sería muy bueno. Eso es lo más importante, que se trate de fomentar el deporte, que arranquen, que así, la bici va progresando, si se van sumando más gente, si se van sumando más parques,
Así. Bien. Bueno, muchas gracias y continuamos con el próximo bloque. Gracias a él por esta entrevista. Nos vemos en el próximo bloque. Bueno, vamos cerrando el programa número 24 desde acá desde Dreamland, el Sergio más completo que hay acá en la ciudad. Le quiero agradecer a Oscar, siempre que nos recibe tan bien, acá a los chicos que siempre nos están dando una mano para filmar, a toda la gente que nos apoya semana tras semana también, le quiero mandar un saludo muy grande, a toda la gente que también está metiéndose al agua ahora, a pesar de que todavía no se ha calentado, que está bastante fría todavía, también a todos los riders de los demás deportes de extremos, del bodyboard, de BMX, de skate, de long, son un montón. Yo personalmente hago surf, como muchos sabrán, pero bueno, hoy estuvimos surfeando, hoy es jueves, estuvimos surfeando, estuvo muy lindo, hubo una olita, pero bueno, el viento lamentablemente estaba muy fuerte. Y decirles que vengan acá, local, aprovechen, pasen y vean. Como podrán ver, acá hay un montón de tablas para los chicos que están empezando a surfear. Vengan a chequear, que por ahí se pueden llevar una linda tablita. Aprovechen también las ofertas de los trajes, como dijo acá el amigo Pablo Benetton. Aprovechen a pasar. Y bueno, vamos cerrando esta parte del programa, el número 24. Les quiero agradecer a todos por seguir apoyándonos. Les quiero decir que no se olviden que el lunes es la repetición, lunes a las 18:30. Y bueno, los esperamos el viernes que viene también con más Riders TV. Y agradecerles como siempre también a los del canal, que siempre, la verdad que gracias a ellos estamos nosotros saliendo al aire. Y bueno, está buenísimo que haya un programa de este estilo, que hace rato que no había. Muchas gracias a Cablevisión. Vamos cerrando. Muchas gracias desde acá, desde Dreamland. Nos vemos. Hasta la próxima. Everybody know me, rockstar, only thing that's left to do is OD. Realest nigga out here, in the club doing what? Got my name out here, you can call it tipping, you can call it tricking, you can call it dissing, that it isn't ballin', put the ones up and go. Throw them bitches on cue like, throw them in the sky when you hear us go, let it fly, go. You only live one time, your favorite rapper up in here with one time, you know what? You know I ain't Jay-Z, honey, but I'ma act like I ain't never had money. And throw it away, and throw it away, and throw it away. I like to throw it away, let throw it away. You see me throw it away, right stacked up, get it up and throw it away. You know I ain't Bill Gates, honey, but I'ma act like I ain't never had money. And throw it away.